Pero te levantaba a las 6 de la mañana con música clásica. Salían como ratoncitos allá. Tres niños, bueno, estudiantes, con salud. La vida iba muy linda. Y todo parecía normal hasta que todo fue normal. Santi tenía 17 años cuando tomó su última foto. El nené tenía 14 y una energía interminable. 10 segundos. Solo esto me queda para recordarles una y otra vez. Yo tenía 10 años cuando mis hermanos fueron desaparecidos por la policía ecuatoriana. Él es mi papá. Desde hace 20 años protesta todos los miércoles en esta plaza. Alguna vez me dijo, niña, uno sabe cuándo comienzan las luchas, pero no cuándo termina. Yo jamás he mandado a dar una paliza, pero el día que se la mande a dar, no sale de ella. ¡Maldito asesino! ¡Chapa el desgraciado! Esa verdad es la que le pedimos al Estado. Y por esa verdad lucharemos y moriremos y lo que pase. No habrá ni perdón ni olvido. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Y este tipo de luchas son luchas de toda la vida, ¿no? Hola amigos de Las Perlas del Mar, estoy aquí con un super personaje que nos viene a visitar desde Ecuador. Estoy aquí con María Fernanda Restrepo. Hola María Fernanda, gracias por estar aquí con Las Perlas. Muchas gracias. Y pues bienvenida a Canadá. Rico. Bueno, tuve la oportunidad de ver tu documental. La verdad es que desde el principio uno queda como wow, o sea, qué historia. Y después darse cuenta de tú cómo transformas una historia personal y la llevas a la parte visual. Hay una parte del documental donde me pude dar cuenta de que la cámara desde muy pequeña se convirtió en un elemento tuyo para expresarte. Uh-huh. ¿Nos puedes contar de alguna manera cómo fue el proceso de crear todo este documental? ¿Cómo fue la idea? Bueno, Con mi corazón en Yambo es no solo la historia de una familia y de la pérdida de dos de sus miembros, de mis hermanos, Santiago y Andrés, de 17 y 14 años, por parte de la policía ecuatoriana. Es la historia que transformó todo un país, y todo un país sintió en esa época, hace 24 años, que perdió dos hijos, dos hermanos, dos amigos, dos nietos. Fue una historia que cambió en muchos sentidos la historia del Ecuador. Entonces se hizo algo universal, ¿no? De lo personal se pasó a lo universal, y eso es lo que se intentó hacer. El documental tiene una estructura que mezcla un poco esas dos partes, la parte histórica, porque la gente tiene que informarse un poco de cómo fue, cómo sucedió este caso que sigue siendo inentendible, ¿no? Es demasiada información, pero además está pues mezclada con esa parte íntima de las vivencias personales, y eso creo que es lo que atrapa a la gente, porque de alguna manera la gente llega a ponerse en los zapatos de esa persona que sufre una pérdida tan brutal como la desaparición. No es una muerte común, es una desaparición, ¿no? Es estar en todos lados y en ninguna parte. Y cómo se va dando eso fue un proceso difícil de 4 años de trabajo para llegar a a esta obra final, ¿no? Y bueno, ¿cómo fue el proceso de creación de todo el documental? ¿Consideras que de alguna manera cierra un ciclo? ¿Cómo fue el proceso para tu papá cuando lo vio por primera vez? Para la esposa de tu papá también, ¿cómo fue este proceso para tu familia? Uh-huh. Cuando ya ven, después de 4 años de finalizado, uh-huh, esta obra de arte, uh-huh, y ven ahí toda la historia, uh-huh, ¿cómo fue ese momento? Bueno, imagínate, para mi padre es la parte más importante de la historia de su vida, o la mayor parte de su vida se ha pasado luchando por verdad y justicia y por saber qué sucedió con sus dos hijos. Entonces, ver eso traducido en 2 horas y cuarto en la pantalla grande, él se quedó
pues un poco conmocionado, y cada vez que la ve llora, llora igual que la primera vez, o la siente igual que la primera vez, y no todo está ahí, porque no puedes poner todo, ¿no? O sea, para uno todo es importante en una historia, y eso fue de lo más difícil en esta historia, qué quitar, qué dejar, qué poner, es tan personal que para ti todo es importante, ¿no? Cuando tú cuentas la historia del cumpleaños de tu hijo, tú cuentas todos los detalles a los amigos de todo el mundo, está como aburrido, ¿no? Necesitas celeridad, entonces... En esa parte de el proceso fue muy difícil, el proceso de la edición, de qué dejar, de qué poner. Contábamos con más de 150 horas de filmación y de archivo, unas 40 horas. Entonces, eso fue como lo más difícil. Y de ahí ya dejarlo en la pantalla y, digamos, fue una satisfacción personal en cuanto se sentó un precedente y una memoria histórica para el país, que no contaba con esta historia puesta en la pantalla grande, aunque marcó tanto este país. Así que ha sido una alegría para nosotros. No es un cierre de un ciclo, no es una catarsis, no es una limpia, digamos, de, bueno, ya con esto estoy liberada, porque todavía no sabemos dónde están los cuerpos y todavía no sabemos toda la verdad. Pero sí es algo en lo que sentirse calmada en cuanto lo logramos, o sea, lo logré, lo hice. A veces parecía imposible acabarlo, culminarlo. Estabas totalmente enredada en esa historia, no sabía por dónde salir, cómo armarla. Entonces, llegar a esta culminación de este proyecto y ver el impacto que causó ahora en mi país y en otros países también, en Colombia ha gustado mucho. Pues es una satisfacción. En Ecuador ha ido como 160 mil personas a los cines comerciales, así que eso fue muy bueno. Y María Fernanda, qué bueno tenerte acá, la verdad es que estamos súper contentos de tener a María Fernanda, es súper chévere la primera vez que, bueno, nosotros empezamos el año pasado a cubrir Hot Dogs y es la primera persona, vez que tenemos una persona invitada de Ecuador, se nos hace un orgullo y súper chévere también igual. Estamos conectados, no supe bien en la historia si naciste en Colombia y después se movieron, pero igual así como que se siente el latino y colombiano también aquí de la tierrita, pero te quería preguntar, también algo que me di cuenta es como la CIA ecuatoriana, todas esas cosas, el gobierno, ¿qué tan asequible fue el gobierno a la hora de que tú entraste y llegaste a decirles, oigan, quiero que esto se muestre, y qué respuesta hubo por parte de ellos? Bueno, ese fue uno de los puntos positivos. Yo siempre digo, si nos hubiera tocado hacer esta historia en otro tipo de gobierno, un gobierno más de derecha, un gobierno más apegado a otros conceptos, no hubiéramos podido tener este tipo de acceso. Yo tuve mucho apoyo en ese sentido por parte del gobierno ecuatoriano actual, de entrar a algunas entidades policiales que hubieran sido imposible entrar, como los de lugares de tortura o las clases de derechos humanos de nuestra escuela policial. Entonces, en ese sentido hubo mucho apoyo, y cuando el presidente vio la película por primera vez, él decidió reabrir el caso y reabrir la investigación. Entonces, ¿cómo un documental se transforma en un arma poderosa social de transformación, de remover conciencias o remover gobiernos? Porque ningún otro gobierno anterior hizo nada. Y este se quedó como, bueno, si no hago nada, aquí quedo pésimo, ¿no? Al menos digamos que vamos a hacer algo. Entonces, eso fue bueno, ¿no? Fue bueno en ese sentido, ¿cómo un documental puede convertirse en algo más? Bueno, pues qué bueno. Igual, María Fernanda, muchísimas gracias. Sí, igual les tenemos acá, nos acaba de regalar unas boletas, así que las personas que quieran venir, por favor, escríbanos a lasperlasnoticias@gmail.com y mándenos un correo para que vayan y vean las boletas, porque la verdad es que esta película, este documental, los llevará por un sinmar de sensaciones. La verdad es que váyanse preparados, Kleenex al lado está bien siempre, y la verdad es que es muy conmovedora. Te felicito realmente. Me encantó, y pues nada, esperamos volverte a ver próximamente con un nuevo proyecto de tu vida profesional, y esperamos que también llegue ese momento en el que puedan, así como está en el corazón, en el Yambo, también puedan encontrar los cadáveres y puedan darle santa sepultura, que es lo que siempre tu papá y pues la familia siempre tuya ha querido. Por eso, bueno, muchísimas gracias a ti. Claro, bueno, a todos los amigos de la comunidad latina que están viendo Las Perlas del Mar, están invitados a ver Con Mi Corazón en Yambo mañana, sábado, a las 9 de la noche. Les voy a dejar unas entradas para que no puedan decir no voy. Van a ir.